En la entrega, representando al ayuntamiento, estuvo presente el teniente de alcalde delegado de Juventud y Fiestas, José Antonio Rojas, y la directiva de la asociación, compuesta por Virginia del Valle, Leticia Mena, Dolores Cuesta, Jorge del Valle, Paco Carrión, Araceli Puerta y el presidente Paco del Valle, además de otros colaboradores y socios. El acto tuvo lugar en la sede de la asociación en Los Olivillos, a partir de las 18:30, y recibieron los diplomas 12 alumnos, de los cuales unos amenizaron el acto con sus actuaciones, como Tamara, Sara, Alicia, Arturo, Juan Luis, Jorge y Lidia. Y el resto, Elena, Rocío, Sheila y Patricia, solo recogieron sus diplomas debido a motivos de salud. La asociación hacía entrega de estos diplomas en mérito de haber aprobado satisfactoriamente este curso 2011, con los requisitos de evaluación correspondientes al plan de estudios en las clases de canto. Además, en el acto hubieron varias sorpresas, como la entrega de un ramo de flores a Dolores Cuesta, miembro de la directiva de la asociación, un diploma en nombre de sus alumnos a la profesora de canto Araceli Puerta y una placa al presidente de la asociación Paco del Valle por su labor incansable dentro y fuera de la directiva. Este último afirmaba sentirse emocionado por esta sorpresa y apuntaba que la asociación Canción Ligera es una familia unida y muy grande. La actividad se alargó hasta las 23 horas con un fin de fiesta en el que cantaron villancicos y disfrutaron de una cena. La Asociación de la Canción Ligera, Ciudad de San Roque, imparte todos los jueves clases de canto a sus alumnos y además realiza espectáculos a lo largo del curso en los que se evalúa el nivel musical de ellos durante el año. Por otra parte, esta asociación participa en las distintas actividades que se viven en el municipio sanroqueño, como los carnavales, la Semana Santa con las saetas, en la feria. En marzo comienza un concurso comarcal de canción ligera. En junio es la final y siempre están dispuestos a colaborar en los actos benéficos que se presenten. El próximo a realizar es el 2 de enero, cuando irán a la residencia de mayores de San Roque a partir de las 17:30 para amenizarles la fiesta.